¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, ya estamos de regreso en Monster Legends y venimos a hacer un poquito de reviews que ya había dejado un poquito atrasadas. Ahorita en este momento vamos a hacer la de Atom, que se me había olvidado subirlo ya desde la vez pasada. Ya lo tengo a Atom por acá. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está mi amiguito Atom. Como ven, ya está en nivel 130. Vamos a hacer la review de este amiguito. Vamos a hacer la review también del general Ingvar, que está por aquí. Aquí lo tenemos. Como ven, hasta uno le doy su comidita. La última vez que lo subí estaba aquí en nivel 120. O me parece que era nivel 115 y lo terminé subiendo a 120 en una emergencia. Pero bueno, después de eso me puse a sacrificar un poco más de Ingvar. Y bueno, ya como ven lo tenemos a 130. Y por último vamos a hacer la review de... Uy, espérenme, voy a recoger esto. Ahí estamos, 42 monedas, gracias. Bueno, de nuevo esto y vamos a ver por aquí. Vamos a hacer la review también de mi ballena favorita, que es Nautilus R1, me parece que era. O S1. No, Nautilus 1. Tenemos, vamos a hacer la review de Nautilus a nivel 120. Como ven, ahorita la tengo en nivel 112. Estuve pidiendo muchísimo tiempo células de esta amiguita, porque vamos, es una bestia para el tema de las guerras, para el tema de PvP o lo que sea. Créanme que sirve muchísimo esta amiguita. Y la verdad que sí me gusta bastante. Así que bueno, decidí subir esta a nivel 120. Vamos a darle ahorita de comer a este y a Ingvar para nivel 130 y esta 120. Así que bueno, vamos a ver sus stats por el momento. Vamos a quitar eso. Como ven, son 3300 de fuerza, 31000 de vida y 3269 de velocidad en nivel 112, porque le di nada más de comer dos niveles, ¿eh? Vamos a subirlo ahorita ya a nivel 120. Más que nada porque también está el reto de alimentar, así que me conviene bastante. Tenemos aquí ataque de precisión, provoca bastante daño de metal, necesita recuperación. Bueno, la verdad que me gusta más el golpe de superficie por la confusión. Si aparece algún ataque extra por ahí, bueno, pues se lo estaré dejando. Aquí ya tenemos que tenemos 3450 de fuerza, 33063 de vida y 3350 de velocidad en nivel 115. Vamos a subirla ya a nivel 120, nos dan unas moneditas de laberinto. Y aquí tenemos respuesta inmediata, magnetizada y prisa. Bueno, esta no me gustaba. Como saben, era el ataque anterior que tenía en esta ballena y me jodía muchísimo porque cuando daba la prisa, había veces que Nautilus no volvía a atacar en su maldita vida. Así que me decidí por no dejarlo. Vamos a quitarlo de aquí. Y bueno, vamos a ver sus stats finales, que son un total de 3588 de fuerza, 35988 de vida y 3484 de velocidad. Bastante bueno, bastante bonito esto. Así que bueno, vamos a darle atrás. Ya la tenemos a este nivel 120. Ahora vamos a ir por nuestro general Ingvar. Vamos a alimentarlo. Que también tengo por ahí preparadas unas cuantas reviews más para más adelante, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo próximamente. Vamos a ir aquí entonces con nuestro Ingvar, vamos a igual a darle de comer. Vamos a ver en qué, cuáles son sus stats en nivel 120. Como ven, tiene 3822 de fuerza, 45094 de vida y 3861 de velocidad. Vamos a alimentarlo una vez más a este a nivel 125 y vamos a ver sus stats. Después pasamos al nivel 130. Tenemos disuasión. Por el momento, pues me parece que me ha gustado muchísimo el tener así a Ingvar. No he visto la necesidad de cambiarle el ataque, así que voy a dejarlo así por el momento. Vamos a ver ya sus stats. 3969 de fuerza, 48916 de vida. Su vida es bastante alta y es lo que me gusta también. Entre la regeneración y lo que se puede dar de escudos con Atom, la verdad que viene bastante bien. Y tiene 4009 de velocidad. Vamos a terminarle de dar de comer. Un montón de comida aquí es lo que nos gastamos. Y aquí lo tenemos ya. A las aturdidoras. Este es otro ataque de los buenos, pero bueno, no se lo he dejado yo, la verdad. Y vamos a ver ahora sus stats. Son 4116 de fuerza, 52894 de vida. Su vida es altísima, es bastante buena la de Ingvar. Y tenemos 4154 de velocidad. Su velocidad, bueno, no es muy alta, pero bueno, sigue sirviendo. Tenemos ya entonces aquí a nuestros tres amiguitos en 130. Vamos a irnos a PvP. Esta vez sí vamos a arriesgar muchísimo. Algunos me decían por ahí que si había alguna posibilidad de algún día hacer este tipo de reviews con... bueno, no, mejor dicho, no hacerla con Tetis. Y es lo que vamos a hacer hoy. No la vamos a hacer con Tetis. Aquí están los tres de la review. Nautilus, Atom y Ingvar. Vamos a ver qué tal nos va. Porque no tenemos un monster full velocidad. Y de buenos efectos que nos pueda hacer el trabajo sucio. Incluso estaba pensando en irme con esos de lock de ataque. Aunque... bueno, me la pienso un poquito por el tema de que pueden tener Voltaic. Y también les digo, si me devoran energía y después me van a terminar violando. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a ver qué tiene este de 13000 trofeos. Vamos a ver si recuperamos un poco de trofeos. Si tiene Tetis, coles. tiene cuatro grupales. De todas maneras es más veloz, arpón brutal. ¡Bueno! Bueno. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos estos ataques a las segadoras.
Asalto asombroso que deja noqueo y como ven ya hace muchísimo daño. Y tenemos ataque completo que también hace un montón de daño. Tenemos envalentonarse que por el momento no vamos a utilizar. Vamos a ir con alas cegadoras. Vamos a intentar dejarla cegar en los tres. Bueno. Vamos a ir con tropas armadas. Vamos a protegernos un poquito. Ahí estamos. Vamos a ponernos este escudazo, forma astral de natura, un montón de daño. Uy, por favor. Y casi se va mi ballena con todo y que tenía el escudo de 35.000 puntos, ¿eh? Ira mutante, vamos a ver qué nos hace esto. Un daño como tal, mi ballena está muerta. Muertísima está mi ballena. Monstruo de mar. Bueno, mi ballena. Mi ballena se fue. Voy a ir aquí, ¿qué hacemos? Se traba esto. ¿A quién puedo noquear? No sé cuál sería la opción más inteligente si noquear a Sanara. Creo que sí, voy a intentar noquear a Sanara. Gracias, noqueada. Aquí no sé qué nos puede hacer, tropas acuáticas de élite. Bueno, esto no nos va a hacer nada por el momento. Vamos a ir con Atum, podemos ir con ofensiva terrestre para ya deshacernos tanto de Growler como de Sanara. Y aparte quedó el noqueo en Tethys, perfecto. Bueno, eso fue bastante buena suerte. Aquí ya está la recuperación. Bueno, su potenciador de daño y precisión, perdonen. Y vamos a utilizar ataque completo ya para deshacernos de esta Tethys. Ahí estamos, 23.000 puntos de daño, fuera Tethys. Tenemos victoria. Vamos a darle aquí. Bueno, nos ha ido bastante bien en la primera. También tuvimos suerte de que Tethys empezara con arpón brutal y no empezara con devoradores de energía. Que ya les digo yo que empieza con devoradores y... No creo que hubiéramos salido vivos. Vamos a darle vuelta aquí a la ruletita. ¿Qué ganamos? Célula de Luxaura. Bueno. Ahí estamos. Vamos a buscar un enemigo más. Vamos ahí. Tenemos... Ajá. Vamos a buscar... Oh, es cierto. Tenía una venganza más por hacer. Sí, señor. La de Mixterio. 8.147 trofeos. Si le ganamos, recuperaríamos 4 trofeos. Y es que me lo deja dejar. Vamos. Ahí estamos ya. Parece que sí nos va a dejar. Que no tenga... Uy, Badabagma 130. Aunque me... Se me parte un rayo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tiene Bada y tiene Lote nivel 130. Tengo que tener algo de cuidado. Y vamos a ver si me agarro la batalla. Porque parece que mi internet anda mal. Empezando la batalla. Bueno, parece que me va a tocar aquí hacer un corte. No. ¡Uy! Comentamos primero. Bien. ¿Qué podemos hacer? Tenemos a Lota. Que quita efectos negativos. Ojo con eso. Quita efectos negativos y me puede joder bastante. Así que... No podemos cegar a Lota. Pero... Podemos cegar a... No, por favor. Monstruo marino helado. No, por favor, no. Esto no... Esto es lo que menos quería que pasara. Esto es lo segundo que no quería que pasara. Y bueno... Ese Badabagma tiene aumento de daño. Ojo que otra vez no ataca a mi ballena. Solo Igneo solamente le dio a Atom. Perfecto. Bueno, mi ballenita va a tener la oportunidad de congelar a tres. Si es que se da la posibilidad. Esos son los ataques de la ballena. Como saben, el primero, que es este de la presa que se convierte en cazador, da turnos extra. Depende de cuántos enemigos haya del otro lado, va a ser el número de turnos extras. Es decir, si hay tres como en este momento, nos da tres turnos extra. Si hay dos, tan solo nos da dos turnos extra. Y si hay uno, pues solamente es un turno extra, no hay más. Así que bueno, tenemos congelado a Badabagma, tenemos congelado a Lota. Y vamos a intentar congelar ahora a Tethys. A ver. Vamos, bien. Congelado también. Vamos a recuperar la energía para el siguiente. Así que vamos a seguir. Vamos a ir aquí con envalentonarnos para recuperar un poco de la vida que nos han quitado. Que sí nos dejaron un poquitín tocados. Más el tema de Atom. Quedó un poquitito... Un poquitito jodido con la mitad de vida. Aquí vamos a recuperar un tanto. Ahí estamos. 10.000 puntos de regeneración. Bastante buenos. Aparte la regeneración de energía es bastante, bastante bien. Y vamos con una ofensiva terrestre. Vamos a ver si logramos noquear otra vez a Lotza y a... Y a Badabagma, ahí estamos. Bueno, por el momento parece que no vamos a tener problemas con esta segunda venganza. Vamos a ir con ataque completo contra Bada. Ahí estamos, 23.000 puntos de daño, fuera Bada. Y bueno, aquí está la recuperación vital de mi ballenita. Ahí estamos, la energía extra. Como les digo, aquí como solamente hay uno, nos da un turno extra. No nos da más, así que esto a tenerlo en cuenta, chicos. Porque muchos, no sé si piensen que en cualquier momento da tres turnos extra, pero no. Es según el número de monstruos vivos que haya del otro lado. Ahí estamos. Golpe de superficie, fuera Lota, tenemos victoria. Segunda victoria del día. Y lo que no sé también es por qué me va tan trabado. La verdad que no me está gustando esto que vaya tan trabado. Muy bien. Se trabó. Ah, ok.
Célula de Lota, cuando había quedado oro. Bueno, la verdad que... Bueno, voy a hacer creo que un corte porque no me va que vaya tan trabado. Porque realmente lo veo muy, muy, muy trabado. Y no sé si sea culpa de la computadora, porque como ven aquí se queda trabado unos cuantos segundos y ya luego entra, pero sí, no me está gustando esto. Vamos a ver ahorita si sigue. Si sigue, bueno, lo voy a... Voy a hacer lo que dije, voy a hacer un pequeño corte. Pero si ya anda bien como ahorita, que ya no tarda tanto, pues vamos a buscar un último rival en todo caso. Vamos a buscar un último rival, vamos a ver contra quién nos podemos cruzar por aquí. Era una batalla, pues, al menos un poco más difícil. Como dije, ir contra un Voltaic sí sería un total suicidio, porque si tiene Voltaic y tiene Tetis, va a ser obviamente más veloz que yo. Así que en el momento que me haga devoradores ya no duro prácticamente nada. Y si no es contra Voltaic, bueno, pues todavía me da tiempo de hacer un poquito más de cosas. Tal vez por ahí tratar de que no me terminen jodiendo. Así que... Bueno, me parece a mí que me va a tocar aquí hacer un corte porque no me sale absolutamente nadie. ¿Contra quién combatir? ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Tenemos una batalla fuerte aquí. Tenemos 330, 3 generales. ¡Ojo! Son 3 generales que nos pueden hacer mierda. Así que... ¡Perfecto! Primera vez que deja el cegado en todos. Ataque abismal, va a fallar, perfecto. Atum, no te des tropas blindadas, por favor. Uy. Bueno, especial. Mi ballena esto lo puede sufrir, ¿eh? En mi ballena lo puedes... No, 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 gracias. Solo le di una vez. Solo le di una vez de tres. Perfecto, bueno. Invalindonarse. Esto es malo. Esto es malo, esto es muy malo. Vamos a ir aquí, vamos a deshacernos de Tetis. Podría ir también con ofensiva terrestre, pero... No, ¿saben qué? Voy a hacer eso. Vamos a ir sobre Ingvar, que es el de los efectos positivos. Aparte, Atum no le puede hacer daño muy... Mierda. No sé qué pasó aquí. Había ido sobre Ingvar. Tenía planeado hacer esto. Tenía planeado para que me dieran los 3 turnos extra y alcanzar a joderlos. Y prácticamente con el daño que hace esta amiguita, pues... Nos jodíamos al equipo rival. Así que bueno, tenemos aparte el especial de la ballenita. Nos va a ayudar muchísimo a bajar algo de vida. Aunque ojo, ahorita se van a empezar a regenerar y esto no me va a gustar mucho. Se van a empezar a regenerar, así que tengo que acabar con esto lo antes posible. Vamos a ir sobre Ingvar. ¡No, por favor! No, ¿por qué? Bueno, me ha fallado. Me ha fallado de una manera horrible. Y ojo que me pueden fregar todavía. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir con Atum. Tropas armadas creo que sería lo más inteligente para hacer que mi ballena sobreviva un poco más. Con eso tendría unos 50k de daño. Perdón, de vida. Vamos a ir con envalentonarnos para seguir dándonos un poco de vida. De vida y de energía. Ahí estamos. Ahí está la regeneración. Bueno, al menos con esto va a tener un montón de vida mi ballenita. ¿A quién deberíamos? Creo que el disparo ártico debería ir sobre Atum. No quedó la congelación. Bueno, aquí se puede dar el escudo y ojo que me empieza a hacer un... Bueno, es otro Datum. No se fue el escudo. Bien. Bien, 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 bien. La parte mala es que siguen teniendo ellos el escudo. Vamos a ir con alas cegadoras. Se puede para que fallen sus ataques. Ahí estamos. Al menos la ceguera en Atum no quedó en Ingvar. Ojo que se está regenerando todavía. Tiene ya 35.000 puntos de vida. Por favor. Bueno, ya nos dejaron la ceguera. Un poquito jodido eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, voy a intentar atacar con Cetro. Intentando de que quede el efecto. Bueno, mejor dicho, el ataque por la ceguera. ¡Uy, sí dio! Por favor, el 50% del tiempo me falla ese ataque. Y hoy justamente sí dio. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir con asalto asombroso a ver si queda el noqueo. Gracias a Dios. Vamos a ir con nuestra ballenita, tenemos la ceguera, recuperamos un poco de vida. Creo que me convendría el turno extra para recuperar un poco más de vida. Ahí estamos. Ahí está, 27.000 puntos de vida. Como dije, simplemente nos convenía por ese tema. El tema de los ataques, pues me quedaba claro que posiblemente iba a fallar. Ahora está noqueado, así que no me hace tanto mal. Recupera 26.000 puntos, ojo. Bueno, yo sigo cegado en Atum. Esa es la parte mala. Pero si no falla el ataque, podemos ya terminar este combate. Es otro Datum. Dale, dale, dale. Vale. Bueno. Vamos a seguir intentando. Vamos a ir con Ingvar. Vamos a ir con ataque completo. Y no lo mato. No lo mato, no lo mato, no lo mato. No lo mato, no lo mato. Se queda 2.000 puntos, por favor. Ataque completo. Adiós, ballenita. Adiós, ballenita. Bueno,
Duró lo más que pudo la ballenita. Vamos a ir entonces aquí con Centro Poderoso y vamos a terminar esta batalla que fue larguísima. Pero larguísima, señores. Bastante dura, bastante buena. Y ahí estamos. Fuera estos, aquí está la review de estos tres amiguitos en nivel máximo. La verdad que lo que es para mí, me gusta muchísimo estos tres monsters. Tampoco es que pueda subir otros, ¿saben? Así que bueno. Ya próximamente voy a tratar de traer un par de reviews. Que todavía me faltan algunas. Para el día de mañana, ojo. Perdón, para el día... No sé, este video lo estoy grabando en día viernes. No sé si entre sábado y domingo voy a subir PvP napolitano, ojo con eso. Ya me dejaron por ahí varios equipos, así que voy a estar agarrando equipos. Voy a empezar a grabar todo esto de PvP napolitano. Y ya lo traeremos los próximos días para ver qué tal nos va. Para ver qué tal nos va con todo esto, así que bueno. Tengo por ahí la review pendiente de un par de monsters. Por ahí también me falta subir a otra, que es esta. Algunos que estuvieron viendo mi perfil pudieron ver que tenía, que había comprado a Demis. Había comprado 8 al principio, pero al final, bueno, me terminé convenciendo. Compré un total de 15, tenía células suficientes para subirla de nivel, así que tengo para subirla a nivel 130. Aunque con el tema de subirla de nivel me voy a tardar un poquito, ya que esta dura 29 horas de extracción. No quiero gastar muchas gemas porque el tema es que para extraer a 4 me tengo que estar echando constantemente 42 gemas. Es decir, ¿qué les puedo decir yo más o menos? Me necesito gastar unas 4, 8, como unas 150 gemas para subirla rápido a nivel 130. Y la verdad que no quiero gastar ahorita. Tengo 2600 y estas las tengo prácticamente apartadas para cuando salga Krampus y Voltaic. Que hasta eso ya desacompleté. Ya desacompleté un poquito. Necesito juntar de nuevo gemas. Necesito llegar mínimo a 3000 gemas para tener tanto para Krampus como para Voltaic. Y poderlo subir a nivel 130. Así que bueno, me va a costar un poquito. Pero bueno, también tengo aquí un monster que me salió apenas, que es Device. Entre los cruces me salió solamente uno, así que lo tengo aquí. También me salió una Gretchen, aunque de ella ya había subido review. Con estas son dos las que tengo ya. Así que bueno, tenemos ahí a esa. Tenemos también a Luis Calibre, que me salió el día de ayer. Aquí vamos a verlo en los cruces. Que bueno, no he tenido tampoco tanta suerte. Me salió a la cuarta ocasión este Luis. Y ya de ahí no me ha salido un carajo. Bueno, ahora no me carga el registro de cruces. Gracias. Vamos a darle aquí, vamos a darle magia. Y aquí como ven tenemos lo que nos ha salido por el momento. Me parece que es a partir de aquí de este Genie que se alcanza a ver. No, ese es congruente, sí. Es a partir de aquí. Como ven, el primero fue un Light Spirit, el que siguió fue un Sim, otro Light Spirit, y después de eso fue un Luis Calibre. Ya de ahí fue Flawless, Sim, Kiragas, y bueno, me parece aquí, me parece que viene otro Sim, otro de estos. Así que bueno, pues no he tenido mucha suerte con esto, tampoco es que quiera gastar ahorita por el momento en este cruce. Así que pues por el momento se queda así, por el momento se va a quedar así. Y bueno, chicos, tenemos unos cuantos cruces más unos cuantos reviews más que tengo por ahí para hacer. El primero sería el... ¿Dónde está este desgraciado? ¿Dónde está este desgraciado? No lo encuentro. Vamos. Aquí no está. Oigan, se me acaba de perder. Tengo a la... Ah, cierto, lo tengo de este lado. Tenemos aquí a este que es Valgar, lo vamos a poder subir ya a nivel 120. Al fin se me hizo el subirlo al 120. Así que bueno, va a venir Valgar en nivel 120. Va a venir también el General Alces en nivel 130. Ojo, aquí ya lo tengo en la cámara. Tengo ya células necesarias, como ven, 740 de 740. Nada más estoy esperando a que termine de salir Nishant. Que a Nishant lo tenemos para subirlo también a nivel 120. Así que ojo, tenemos un montón de reviews estos días. Voy a subir a Nishant en nivel 120. Voy a subir a Alces en nivel 130. Voy a subir a Valgar a nivel 120. Y por ahí me falta también subir la review de la Umu 130, Sanara 130, me hace falta subir un montón, así que bueno, esto ya viene en los próximos días. Como dije, ahorita va a ser este video, el que sigue PvP napolitano, el que sigue es, posiblemente sea una review. Y de ahí pues vamos a hacer la review que había prometido de Scar de Oukas en nivel 130. Así que bueno, chicos, vamos a terminar por el momento con esto, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión, cuídense mucho y bueno, me gustaría también que ustedes me dejaran unas cuantas sugerencias. A ver qué más quieren ver en este canal, que bueno, ya pienso ponerme un poquito más activo, que he tenido ciertos problemas en estos días, por eso dejo de subir videos, pero ya cuando llego a tener un poquito de tiempo, bueno, me pongo a subir de nuevo. Así que bueno, ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión, cuídense mucho y hasta la próxima, hasta luego.